Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. En este video simplemente les quiero mostrar el avance de la suspensión trasera para el patín, el M365, que como sabemos de fabrica viene sin suspensión. Y bueno, en este diseño traté de hacerlo sin perforar, ni taladrar, ni nada. Es un prototipo que simplemente es. Instalar y ya, no, no tengo que hacer este, perforaciones, ni taladrar, ni, ni modificar absolutamente nada del patín original. Por si alguna vez quisiera regresar, y bueno, aquí, como pudieron ver, ya es un prototipo que ya puedo subirme, ya puedo sentir. Cómo está, cómo va avanzando esto y va bastante bien. Eh, al principio lo mandé a hacer con un herrero, pero la verdad hizo el trabajo con las patas. Era una suspensión toda chafa, herida, que al hacerle un taladro se desoldó por una parte. Entonces, obviamente, si voy en el camino y un trabajo mal hecho pues va a ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, por eso mismo de decidí hacerlo yo. Pero como no sé soldar, si sí tengo máquina y todo, pero no no tengo el conocimiento ni sé soldar. Entonces decidí hacerla simplemente con tornillos. Esta suspensión que están viendo aquí, bueno, este diseño enteramente lo he hecho Sujetándolo con puro tornillo, no lleva nada de soldadora. Bueno, la suspensión, bueno, lo que sujeta la rueda, la única pieza que está soldada es donde se engancha el patín. Y bueno, aquí, como podemos, como pueden ver, mejor dicho, todavía me falta hacerle algunos detalles darle acabados este redondear algunas partes para que no me queden puntiagudas aquí por ejemplo en el centro ponerle unos espaciadores conseguir unos pernos a la medida porque aquí le puse unos temporalmente para solamente probar aquí esta pieza de enganche le dejé unos orificios porque aquí le voy a añadir una pieza que va a ser un soporte. Un, perdón. Un, una pieza para apoyar el pie. Y así mismo me va a servir para que no se me cuele el agua. No salpique. Como guardabarros también. Que inclusive ahí mismo podría ponerle una manija. Para que sea mucho más fácil de cargar. Y como, como pueden ver todavía falta ponerle aquí unos espaciadores conseguir los pernos a la medida he tratado de conseguir eh, en tiendas de tornillos pero no he encontrado los que he buscado no no me dicen que no los tienen también he ido a tiendas de bicicletas y tampoco me dicen que venden he visto unos por aliexpress pero creo que están más caros que lo que me he gastado en, en el puro material. Y bueno, aquí, como pueden ver, la solera que sujeta a la rueda, esa me falta acomodarla para que quede más mm, mejor diseñado. ¿no? O sea, lo que están viendo, nada más lo, lo coloqué para hacer la prueba de. De qué también va. O sea, ya me puedo subir, ya puedo probarla. Inclusive voy a darme una vuelta por ahí si quiero. Pero eh, todavía no está tan bien acabado. ¿no? Todavía tengo algunos detalles que, que solucionar. Como poner este, el guardabarros. El apoya que, que les comento. Y la pinza de freno. Y tal vez modificar un poco. Bueno, modificar no. Como pueden ver, no lo levanté mucho. O sea que todavía la pata de cabra este, deja de pie el patín. Pero sí necesitaría tal vez un, una piececita o no sé, colocarle a lo mejor una goma más alta para que apoye bien. Y bueno, yo lo alcé nada más por la parte de atrás, unos 1 uno o 1 centímetro y medio aproximadamente. No lo recuerdo bien. Pero ya solucionó este levantamiento que hice, ya solucionó el problema de inclinación que tenía al poner la suspensión delantera. Entonces ya se va mucho más recto, ya no tengo un, una inclinación en la parte posterior. Y ya se siente mejor, ya va más, más recto. Y bueno, como pueden ver aquí, todavía falta... Algunas cositas y bueno chicos yo nada más les dejo esto aquí. Nos vemos y hasta la próxima y bye bye.